Me llamo Marcos Mendoza, y mi vida como policía ha estado marcada por casos desafiantes y situaciones que desearía olvidar. He caminado por calles peligrosas enfrentando criminales astutos y resuelto misterios inquietantes todo el tiempo. Mi experiencia y reputación como alguien que no deja cabos sueltos me han llevado a lugares remotos y oscuros, pero ninguna asignación me había generado tanto desagrado como la que me llevó a este pueblo apartado cercano a Valles, en el estado de San Luis Potosí. Me encontraba en medio de la nada en un rincón olvidado por el tiempo, debido a una extraña cadena de eventos. El ingenio azucarero, propiedad de un alto funcionario del gobierno, estaba sumido en un estado de temor e incertidumbre por una serie de asesinatos poco comunes, y debo decir que jamás había mirado tales cosas, no en mis años de policía. Los rumores sobre crímenes horribles y fenómenos inexplicables se multiplicaban en aquellos poblados, y la atención especial del gobierno del estado en la obtención de respuestas recaía sobre este lugar por lo misteriosos. Recuerdo que el mismo jefe de la policía me había llamado para resolver este caso debido a mi experiencia y reputación. Y es que nunca dejaba cabos sueltos, pero a pesar de la confianza depositada en mí, no podía evitar sentir que esta asignación era un castigo. ¿Qué hacía un policía de mi calibre en un pueblo perdido y desgastado por el tiempo en el que estaba? Esos eran mis pensamientos. Despreciaba todo lo que miraba. ¿Pero qué más daba? Buscaría la pista de algún avezado asesino que seguramente estaría escondiéndose en ese lugar que, a pesar de lo enorme y lo interminable de sus campos verdes, no había tantos poblados alrededor. No sería difícil encontrar respuestas, además de pistas, y con algo de suerte, al pobre sujeto que, quizá, estaba cometiendo aquellos crímenes por alguna clase de resentimiento o locura, como siempre ocurría. Pero luego de llegar y hacer las primeras pesquisas, nos dimos cuenta que en verdad algo estaba ocurriendo y no era normal. No era algo común, debo decir, pues las muertes distaban mucho de ser amables, por llamarlo de alguna forma. Mi asistente Hugo Solís era un novato y licenciado en alguna carrera policíaca y tenía entusiasmo, pero le faltaba experiencia. No me molestaba y casi siempre le dejaba las tareas difíciles a él, que siempre las hacía con mucho entusiasmo y con el afán de aprender. Fue el mero día que llegamos que dimos con algo. Una pista de barro azufroso y negro, y la evidente presencia de algo que salía de toda proporción. Así que nos dividimos en grupos para buscar el rastro del barro. Solís se fue con uno de los gendarmes rurales y yo me fui por otro rumbo con otro policía, y mientras nos dirigíamos hacia el segundo punto azufrado, nos encontramos a un campesino extraño llamado Vicente Juárez. Conocido cañero del lugar, y no podía evitar sentir el agobio del calor y la incomodidad de estar atrapado en ese pueblo miserable en busca de pistas de un supuesto asesino. Pero el campesino Vicente era alguien especial, andrajoso, lleno de hollín, y emanaba un fuerte olor a caña quemada que se adhería a mis ropas. Aunque su apariencia dejaba mucho que desear, pronto descubrí que era diestro y conocía los caminos intrincados que nos llevarían al lugar que buscábamos. Así que tan solo lo seguimos y escuchamos sus cuentos que nos platicaba mientras andábamos por estos caminos solitarios. El sol caía implacablemente sobre nosotros, mientras tratábamos de encontrar algún rumbo por esos senderos polvorientos y caminos llenos de maleza. Mi incomodidad se manifestaba en quejas sobre el calor y la aparente inutilidad de buscar pistas en este pueblo perdido. No podía evitar pensar que este supuesto asesino no era más que algún tipo de animal salvaje, y la idea de lidiar con supersticiones y mitos me resultaba algo irritante. Vicente, con su andar pausado y silencioso, no parecía afectado por el calor. Al contrario, parecía sentirse en su elemento entre los cañaverales y los caminos ocultos que conocía muy bien. Y mientras avanzábamos, él compartía historias sobre el lugar, aquellas leyendas
que alimentaron mi escepticismo y me preguntaba si este viaje sería solo una pérdida de tiempo en busca de criaturas imaginarias. A pesar de mis quejas y pensamientos escépticos, continuamos la travesía hacia el segundo punto azufrado, el que había sugerido uno de los gendarmes. La combinación de aquel calor y la incertidumbre del camino en el que estábamos cruzando aumentaba mi coraje y mis frustraciones. Pero algo en la mirada furtiva del hombre me hacía cuestionar si en realidad había más en este pueblo de lo que yo estaba dispuesto a aceptar. El campesino decidió entonces compartir una leyenda que contaba con temor y respeto en aquellos lugares olvidados por el tiempo, y donde la gente era creyente de muchas cosas místicas y ocultas. La leyenda del Diablo de las Cañas era la que se murmuraba entre los habitantes de las regiones cañeras. Una criatura que, según decían, se alimentaba de los pecados de la gente y asesinaba de forma brutal sobre todo a los trasnochadores y a aquellos que debían algo, según contaba. Cuando la pobreza castigaba a la gente, estas buscaban ayuda de brujos o personas que les pudieran poner en contacto con el diablo para obtener riqueza a cambio de sus almas o las almas de otros. Algunos lo lograban, pero el precio de tales acciones era el sufrimiento y la condena eterna. Cosas que quizá atrajeron a aquella entidad llamada el Diablo de las Cañas. Según la historia de Vicente, muchos años atrás, cuando los primeros pobladores llegaron a habitar aquellas tierras, la ambición y las oscuras intenciones de los hombres atrajeron a una entidad que se alimentaba de la perversidad. Solamente aquellos que eran justos salvaban la vida, pero la mayoría, al perseguir sueños ambiciosos, sucumbían ante la maldad. Con el paso de los años, aquella criatura se dejó de mirar, pero no fue sino hasta una tragedia con un hacendado que la verdadera naturaleza de esta criatura despertó de un letargo prolongado. La furia homicida del diablo se desató, asolando la región y sembrando el terror entre los habitantes. La historia del origen del Diablo de las Cañas hablaba de un rico hacendado que era dueño de una vasta extensión de tierras fértiles y ganaderas. Pero, y debido a que se había asociado con un amigo de la infancia para los negocios, este mismo sujeto lo había despojado de su fortuna y familia. Su historia conocida era más trágica de lo que imaginaba. Desnudado por un amigo y socio, el hombre perdió todo en manos de la traición y la ambición. Un oscuro plan los llevó a ser asaltados en un camino, cuando iban rumbo a una iglesia para la misa. Repentinamente, unos forajidos le salieron al paso y los llevó a la muerte de su esposa e hijos, y él fue dejado por muerto al estar mal herido. Se aferraba a un último vestigio de vida mirando cómo su familia agonizaba. Rogó por ayuda para sobrevivir y cobrar venganza al darse cuenta que su querido amigo y socio había perpetrado el plan para quedarse con todo. Y al verlo llegar fresco y avante, y al entregarles unas monedas de oro a los forajidos, sintió un odio correr en su interior y su destino quedaría sellado por la venganza. Así que, moribundo y hundido en el sufrimiento, el hacendado fue rescatado invariablemente por un brujo Tenec, cuando este pasó por el lugar para ver qué había ocurrido y poder quizá rescatar algo de la tragedia. Este sabio curandero, al verlo agonizante, le brindó refugio y curó sus heridas. Pero lo más importante, despertó en el hombre un deseo inquebrantable de venganza. La sed de justicia y la mirada despiadada de aquel hacendado atraían la atención del brujo de sobremanera, y le propuso un trato siniestro para acallar su alma. La propuesta implicaba atraer a una entidad dormida y oculta entre la sierra, una criatura del infierno que devoraba pecados y sopesaba los corazones de los hombres malos para devorarlos hasta los huesos. El hombre, consumido por el rencor y el odio, aceptó sin titubear llevar a cabo uno de los llamamientos para desencadenar estas fuerzas obscuras. Y tras una larga ritualización en algún punto de aquella sierra, finalmente logró atraer a la entidad,
y permitió que su cuerpo sirviera como recipiente para el espíritu vengador. El hacendado quedó transformado en una criatura violenta en el acto, en el instante que el diablo tomó posesión de su cuerpo. A partir de allí, el odio alimentó a la criatura y al hombre, perdido en su deseo de venganza, se entregó completamente al espíritu del mal. La sed de sangre de la entidad se desató, llevándola a destruir a aquellos que le arrebataron todo. Sin embargo, en lugar de liberar al demonio en su interior cuando su misión terminó, el hombre optó por retenerlo, entregándose al espíritu maligno para siempre y permitiendo que su cuerpo sirviera para que ese espíritu infernal caminara en la tierra con libertad. Con esta decisión, una época de terror se desencadenó en todas las regiones. La fusión entre el hacendado y el demonio daba origen a una fuerza imparable, marcando el inicio de una oscura leyenda que se transmitiría de generación en generación entre los habitantes de aquellos remotos pueblos y que ahora parecía resurgir con los crímenes actuales, y los cuales estaba investigando. Fueron años de desolación y miedo. La gente parecía caminar por el lado del bien y solo aquellos que se atrevían a salirse de este eran masacrados sin remedio. Aunque esto pudiera parecer beneficioso, no lo era. Se alteraba el libre albedrío por motivo del miedo y la maldad invadió con corrupción los campos y las vidas de todos. Pero todo eso habría de cambiar el día en que una bruja buena marcó el fin de la oscura era de terror que asolaba aquellos campos cañeros. Aquella mujer era hábil y sabia en las artes místicas, según contaban. Acudió a la región para el funeral de un hermano quien había muerto a manos de esa entidad, la cual se ocultaba entre los campos y las cuevas de manantiales que rodeaban los pueblos. Así que con determinación, la señora ideó un plan para encerrar nuevamente la criatura que había perdido toda humanidad y entendimiento. Y así, después de noches en retiro dentro de una infernal cueva fangosa y azufrosa, la bruja preparó un antiguo ritual que involucraba el cuerpo de un difunto. Y para tal fin, robó el cuerpo de un hombre jugador y borracho que había tenido un final trágico y cuya esencia del mal aún persistía en el cadáver. Este cuerpo atraería al diablo de las cañas y serviría como cebo para la confrontación final. La anciana, valiéndose de su sabiduría ancestral, simplemente atrajo a la criatura al lugar de la cueva de los azufres. El enfrentamiento fue encarnizado, según contaban. Una batalla entre fuerzas sobrenaturales que se disputaban la supremacía en aquel rincón oscuro y olvidado. Los que fueron testigos de estas batallas afirmaban que la cueva centellaba y retumbaba con los estruendos de aquella lucha. Mientras la bruja desplegaba sus artes para contener al demonio, el cual no dio tregua. La confrontación entre la mujer y la entidad maligna era una danza macabra de poderes sobrenaturales. El olor a azufre y la penumbra de la cueva invadieron todo y eran testigos de una batalla que determinaría el destino de todas aquellas regiones. La bruja, con coraje y habilidad, luchaba no solo contra la entidad, sino contra la maldición que había asolado la tierra durante tanto tiempo. Vicente afirmaba que después de una encarnizada batalla en la cueva de los azufres, la anciana bruja logró encerrar el espíritu de la entidad maligna en el cadáver del hombre que había llevado. Con cautela y determinación arrojó el cuerpo en un charco fangoso donde la energía oscura comenzó a impregnar el entorno, volviendo el agua negra y el lodo viscoso, dándole ese aspecto de alquitrán y el hedor más penetrante e insoportable. El resultado fue momentáneamente satisfactorio y aquella criatura quedó sellada en su prisión de barro y la región suspiró aliviada por un tiempo. Sin embargo, la batalla casi le costó la vida a la anciana, cuyo cuerpo y espíritu quedaron marcados por el enfrentamiento con aquella entidad. Agotada y debilitada, se retiró después de la tremenda lucha, dejando tras de sí una sensación de victoria momentánea y un halo de incertidumbre en el aire. Aunque la región encontró la paz temporal, la amenaza persistía entre las sombras. El diablo de las cañas, a pesar de haber sido sellado, guardaba en su interior
un poder que desafiaba toda explicación y control humanos. Con el tiempo, la tranquilidad se tornó en inquietud ya que la leyenda resurgió, y los pobladores vivían con el temor de que el diablo regresara. Y así ocurrió. Nadie entendía completamente por qué fue liberado ni cómo es que volvió a manifestarse con la muerte de aquellos hombres malos, hombres que no valían nada, pero aún así provocaban el miedo y servían de ejemplo para todas aquellas gentes que andaban siempre con el Jesús en la boca, según contaba Vicente. La incertidumbre se apoderó de todos los poblados y los habitantes sabían que la verdadera naturaleza de aquella entidad sobrenatural escapaba a cualquier comprensión humana. Y así, la amenaza del diablo de las cañas persistió y la historia se convertía en un oscuro capítulo que se repetía cada vez que la sombra de la entidad resurgiera de entre los campos de caña y las cuevas azufrosas, desafiando el poder humano y colocando los campos en un ciclo interminable de terror, afirmaba aquel campesino extraño que parecía deleitarse al contar aquella historia. Ciertamente era fascinante, no cabía duda, pero solo eran historias. Los cadáveres eran reales y se pudrían. Además, necesitaba darles una explicación a tales asuntos y de solo pensar que llegara con esas noticias a la fiscalía. Un diablo del barro mata borrachos. No sé cómo sonaría eso en mi informe, así que solo continuamos en silencio y siguiendo aquel campesino extraño. La caída de la tarde marcó nuestra llegada al manantial de los azufres. Un ojo de agua escondido en medio de un cañón, rodeado de densa vegetación. El camino para llegar hasta ahí era intrincado y empinado, descendiendo hasta el fondo donde se revelaba el nacimiento de aguas cálidas. Vicente, conocedor de la región, se adentró guiándonos y señaló un punto donde emanaba aquel barro negro y pestilente que parecía bastante extraño y nunca antes había mirado algo así. Sentía, de alguna manera, que ese campesino sabía algo que nosotros no. Así que mi sentido de alerta se encendió y me puse detrás de él para evitar que me sorprendiera. Y a medida que nos acercábamos, observamos pequeños restos de animales que evidenciaban la peligrosidad de aquel lugar. De pronto y sin previo aviso, Vicente aprovechó la oscuridad de la caverna para desaparecer de nuestra vista al adentrarse más profundamente en aquel lugar. Sospechaba de ese maldito por alguna razón y le pedí al policía que estuviera atento a cualquier sorpresa. Al buscarlo, nos adentramos un poco más en la cueva que se abría ante nosotros y más allá. Encontramos restos entre el fango que parecían huesos humanos y pedazos de piel de animales, además de otras asquerosidades, y algo había en ese lugar que me ponía en alerta y mal de muchas formas. Y en breve, el barro que inundaba el lugar comenzó a emitir borbotones burbujeantes apestosos a muerte. Aquella sustancia chiclosa y hedionda cobró vida, atrapando nuestros pies con una fuerza inusitada, e intentamos movernos, pero la viscosidad del barro nos aprisionaba y la atmósfera se cargó de tensión. La caverna ahora se convertía en una trampa mortal y emanaba un ambiente enrarecido que aumentaba la sensación de peligro. Estábamos atrapados en aquel lugar de pronto, y nos dimos cuenta que la investigación nos había llevado a un territorio mucho más oscuro y peligroso de lo que habíamos anticipado. Habíamos caído miserablemente en una maldita trampa. La sensación de perdición se apoderó de nosotros mientras sentíamos cómo aquel fango aprisionaba nuestros cuerpos, como si tuviera vida propia. Pero lo que más me asustó, en ese instante y sin poder hacer nada, fueron los gritos desgarradores de mi compañero que inundaron la caverna, y su angustia se intensificaba al percibir que algo lo martirizaba debajo de esa masa viscosa. Y en ese momento crítico y sin que lo esperara, de pronto Vicente apareció en escena, lanzándome un mecate viejo al cual me aferré desesperadamente. Con un tirón decidido me sacó del barro con sorprendente facilidad. Sin embargo, mi compañero estaba atrapado en un sufrimiento terrible. Intenté ayudarlo, pero Vicente, con una mirada sombría, afirmó que estaba condenado por la maldad que anidaba en ese lugar, y porque ese policía debía cosas. Su alma estaba tan podrida que atrajo a esa viscosidad que formaba parte de las leyendas, y entonces
señaló al fondo de la caverna, vislumbrando la respuesta que buscaba. Eran restos. Restos de aquellos que, como nosotros, habían caído en ese lodo negro y no habían vivido para contarlo. Sus esqueletos y rostros podridos daban testimonio de lo que pesaba en sus corazones. Y me di cuenta en ese momento que ahí anidaba la perdición. Pero a pesar de sus dichos, tenía un deber. No podía dejar al policía a su suerte y le arrojé la soga lo más cerca que pude sin tocar el fango y me atrapara de nuevo. El hombre se aferraba a la soga con desesperación, pero en un momento aterrador, la sangre comenzó a brotar de su boca. Algo lo estaba aplastando inexorablemente y se ahogaba con sus fluidos. Con un último esfuerzo, jalé la soga con todas mis fuerzas, logrando sacarlo de aquel maldito fango mortífero. Sin embargo, su agonía era palpable, y para mi horrenda sorpresa estaba despedazado del torso. No tenía parte de este y sus piernas habían desaparecido entre lodo. Lo que quedaba de él quedó sangrante y tendido en el suelo, con las entrañas regadas por todas partes. Su mirada perdida y la sangre que aún brotaba de su boca fue la imagen que se quedó en mi conciencia, y me quedé helado sin poder hacer nada. La cueva, testigo silente de tragedias pasadas, se llenó con los ecos de lamentos. Vicente, con expresión imperturbable, señaló que aquel lugar estaba maldito y que la maldición caía sobre quienes osaban adentrarse en sus profundidades. Aquel barro pestilente que nos rodeaba comenzó a adquirir formas extrañas, apéndices que simulaban extremidades moviéndose de manera aleatoria, como si buscaran algo para arrastrar consigo a las profundidades del infierno de donde seguramente emanaba aquel borbotón oscuro. La salida estaba bloqueada por esa sustancia mórbida y Vicente sugirió rodearla por otro lugar y adentrarnos en la cueva para salir por un respiradero, de donde salían unas raíces que podían servir como vía de escape. Sin más opción, y aún desconfiando de él, decidí seguir su sugerencia. La cueva era un laberinto oscuro y húmedo, donde nos adentramos sorteando pasadizos estrechos y cavidades angostas. Las raíces colgantes marcaban el camino hacia la superficie y al llegar al punto, nos encontramos con aquellas raíces que descendían desde un hueco en la cúpula de la cueva. Con esfuerzo y determinación empezamos a escalar, sin embargo, mi maldita corpulencia y malos hábitos me complicaban la tarea. Cada esfuerzo era una lucha contra el tiempo y mientras intentaba alcanzar la superficie, las raíces parecían volverse más resbaladizas. Finalmente, y con un último impulso, logré alcanzar la salida justo cuando un torrente de lodo negro invadió el espacio abajo. La maldición del diablo de las cañas traspasaba los límites de la realidad y la oscura sustancia fluía vorazmente, cubriendo cada rincón del sitio. Agotado y empapado de lodo, tan solo le pedí a Vicente que me sacara de allí, mientras la caverna se sumía en la oscuridad de la maldición que amenazaba con devorarlo todo. La batalla contra las fuerzas sobrenaturales estaba lejos de haber concluido y el diablo de las cañas mostraba su capacidad para desencadenar el caos más allá de los límites de la realidad conocida. Tan solo corrí lo más que pude. No sé cuánto tiempo me tomó llegar al vehículo. Ya miré a Solís con el gendarme esperándome. Sus semblantes indicaban que ellos tampoco la habían pasado bien. Y no hubo palabras en ese momento, tan solo salimos del lugar hasta llegar a la posada donde nos íbamos a quedar. Los hombres nos acompañaron, pero en ese mismo momento se despidieron, quedando de regresar por la mañana para ir a buscar más respuestas. Solís estaba en shock y no me dijo absolutamente nada en ese momento. La pesadilla aún distaba mucho de terminar. Ya habríamos de regresar a ese infierno, pero la duda en mi mente quedaba en el aire. ¿Cómo enfrentabas algo así? ¿Cómo es que algo que se alimentaba de la maldad de la gente y que lo hacía imparable podría ser vencido? Tantas preguntas en mi cabeza y todas se quedaron ahí mientras tomaba un largo baño. Aquella noche no iba a poder dormir y quedé de verme con Vicente y el gendarme rural para tomar una decisión. Debíamos irnos y dejar todo a las fuerzas del orden,
o tratar de entender qué enfrentábamos y darle solución. Esa sería la consigna, pero no tenía idea cómo iba a enfrentar aquel horror. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada episodio. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. Búscame en redes sociales. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.